estamos aquí. Ya sabe la presentación. Si usted no ve todos los días, sabe que cuando está a mi izquierda o a mi derecha, hoy es a la izquierda. A la izquierda. Paula Torres, hay una historia para contar, hay una historia solidaria que vale la pena escuchar. Y hoy no es la excepción, te digo que es de las más impactantes, fuertes de los últimos tiempos, sin duda. Sin duda. Vamos a presentar a un querido doctor, el doctor Abel Albino. Sabés, Hernán, que todas las causas nos interesan, nos preocupan, pero esta sobre todo es de dimensión que nos compromete a todos los argentinos, a todas las personas, más allá de ser argentino o no, claro, vincularse y comprometerse con quebrar la desnutrición infantil. Y el doctor Abel Albino se puso al hombro esta causa hace 20 años, como si fuese de él, solo. Y todos los demás lo aplaudimos, le decimos qué bien, doctor. Y está haciendo una obra gigantesca en nuestro país y también en otros países. Es un honor tenerte aquí en el programa, Abel. Muchas gracias, Paula. Que nos cuentes esta patriada que estás haciendo hace tantos años con tanto corazón y compromiso. En realidad es un tema precioso. En cuanto uno lo entiende, no puede dejarlo, porque la desnutrición genera debilidad mental, pero es la única que se puede prevenir, que se puede revertir, la única que es creada por el hombre. Por tanto, el hombre no solamente puede, sino que debe quebrarla. La principal riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Así que si queremos futuro, si esperamos una Argentina grande, rica, poderosa, donde todos vivamos 100 veces mejor, tenemos que abordar con absoluta seriedad y con gran responsabilidad este tema. Este es el tema. Cuando el Papa dice que el hambre es un escándalo, es porque es un escándalo. Cuando el Papa habla de doctrina, lo asiste el Espíritu Santo. Cuando habla de filosofía o de teología, se asiste él, que es el filósofo y teólogo más grande del mundo. Es un profesor de filosofía y de teología alemán. Y cuando habla de cosas temporales, de economía, de política, de ecología, etc., lo asiste la Academia de Ciencias del Vaticano, que tiene 150 científicos, 70 de ellos serán Nobel, y la mayoría no son católicos, pero es gente bien pensante y prudente y que sabe lo que dice. Así que lo asesoran a él, y él que termina diciendo, esto es un escándalo. Y es cierto, el hambre es un escándalo. Sí. O sea, el chico que no puede recibir la alimentación que necesita y la estimulación que necesita para lograr un cableado neurológico óptimo, y bueno, es preocupante. Sí. ¿Cuál es la realidad del crecimiento del cerebro a la hora que nace el niño, en su crecimiento, el máximo desarrollo y todo ese potencial? Cuando nace un niño, su cerebro pesa 35 gramos, 40 gramos, 6 monedas de un peso. Cuando el chico camina al año de edad, tiene 900 gramos, casi un kilo, 150 monedas de un peso. Y de adulto, un kilo 200, 200 monedas. O sea que el crecimiento gigantesco lo hace en esta etapa, en el primer año de vida. El primer año de vida marca la suerte de ese individuo, de ese pueblo, de esa nación. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué razón aumenta el peso? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza, 3 rayitas del centímetro, cada neurona emite hasta 15.000 cables. Si hay buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. Si yo alimento adecuadamente y estimulo eso, si le doy la cucharita de leche y le doy un beso, ese chico cablea su cerebro. El niño necesita un beso, una contención, necesita que le cuenten del payaso Plim Plim, necesita que le cuenten del osito cariñoso y de los chanchitos que se fueron a caminar sin permiso de su mamá. Y todas esas cosas, eso lo cablea, le estimula la imaginación, le da vida al niño.
¿Cuál es la realidad en nuestro país en este momento? Todos los centros CONIN que desarrollaste y creaste con esta metodología única en el mundo, el hospital que existe en Mendoza, porque el doctor Abel Albino, su centro inicial es Mendoza, después existe esta réplica, y el hospital es un hospital modelo que realmente hay que conocerlo, porque es increíble cómo ahí están las mamás con sus niños desnutridos. Claro, es muy bonito eso. Nosotros hicimos el primer hospital de desnutrido de la República Argentina y el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil. A los 15 días nos lo rebota ese ambiente al chico y estamos nuevamente alimentándolo, no sirve. Entonces dijimos hace muchos años ya, hace 20 años, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones. Así se combate la desnutrición. O sea, si un chico tiene hambre, yo le doy un sándwich y se le va el hambre. 6 horas después volverá a tener hambre. Claro. Pero si un chico es desnutrido, tengo que hacer un abordaje integral y multidisciplinario para quebrar esto. Y a lo mejor lo logro en una generación, que es lo que pasó en Chile. En una generación quizá estemos en condiciones de solucionar eso. Así que hemos ido replicando nuestro centro de prevención. Monquever en Chile, que es un gigante y es nuestro vicepresidente, es nuestro amigo y es nuestro orgullo, fue profesor mío cuando yo hice mi residencia en pediatría hace muchos años en Santiago, hace 40 años me recibí de médico y me fui a Santiago de Chile, ahí lo conocí a este hombre monumental. Monquever lo que hizo fueron hospitales de desnutridos, o sea, él le da el conocimiento científico, dice el doctor Abraham Sonis, es siempre una espiral ascendente. Él hizo la base de esa espiral con los centros de tratamiento. Tenía problemas Chile, tenía una mortalidad infantil la más alta de América Latina, el 120 por mil. Nosotros teníamos el 60 en esa época. Hoy Chile tiene el 7.5 por mil. Nosotros, con suerte, tenemos el 14, el 15, el 17. Así que lo que han hecho los chilenos ha sido monumental. Y él hace un hospital de desnutridos, porque se da cuenta que el desnutrido es un inmunodeficiente, es un inmunodeprimido. Si yo lo llevo a un hospital general, se infecta y se muere. Entonces dice, tengo que hacer ámbitos que no sean tan costosos como el hospital, ni tan humildes como su casa, y genera estos ámbitos intermedios, los centros de tratamiento, disminuye la mortalidad infantil en 10 puntos y disminuye porque del 28% baja al 2.8%, claro. Y el costo de $300 día, que es lo que internacionalmente se acepta que vale una cama hospitalaria, baja a $30 día. Nosotros hacemos prevención y bajamos 10 puntos los gastos de Monquever. Mira. El mismo Monquever nos dice que lo hemos superado. Es imposible superar a ese hombre que es un gigante. Sí. Pero, bueno, aceptamos el elogio del profesor y estamos más que felices, ¿no?, con esta posibilidad. Y la verdad es que hemos regado la Argentina de centros de prevención. Hoy ¿cuántos hay? 45 en la Argentina y 4 en el extranjero. Tenemos 2 en Paraguay, 1 en Perú y otro en Gambia, en África Ecuatorial, donde fuimos de la mano de Nutrición Sin Fronteras, que es una ONG catalana que la maneja el profesor Luis Serra Mayén, que es el catedrático de salud pública más grande de Europa, catalán. Como tomó el modelo CONIN desarrollado en Mendoza, República Argentina, como herramienta útil para combatir pobreza y desnutrición en todo el mundo. La verdad es que estamos... Quizás no, no, sí. No, uno no sea la dimensión no. De lo fuerte que es. Exacto. ¿No? Doctor,
¿Todo esto lo hizo usted siempre a pulmón? ¿Todo solo? ¿Tuvo ayuda de los diferentes gobiernos? Hipotecó la casa, por ejemplo. Sí. Yo hice una barbaridad, ¿no? Yo no digo que haya que hacer lo que hice. Pero me comprometí tanto con esto, tanto, tanto, me apasionó tanto esto, me conmovió tanto. He entrado a ranchos, me he sentado en sus camitas miserables y he visto niñitos dormir en un pozo en la tierra tapado con perro, en Mendoza, República Argentina, la cuarta ciudad de la Argentina. He visto prostitución, drogadicción, he visto violaciones, incesto. He visto todo lo que debe ver un hombre a mi edad para darse cuenta que la corrupción de lo mejor es lo peor. Lo mejor de la creación es el hombre, pero el hombre corrupto es monstruoso. Y bueno, entonces fuimos dándole una respuesta concreta a cada problema concreto. Señor, haga un biberón. Y pone una medida, otra medida, y lo agita y dice, ya está. No, es una medida en 40. Yo soy egresado de 3 universidades. Así que todo académico, le digo yo, no, es una medida en 40, es al 12,5%. ¿Hasta qué grado fue usted? Nunca fui a la escuela, doctor. Claro. Entonces nos pusimos a llorar nosotros. ¿Cuántos analfabetos tenemos acá? 69%. Si mi principal agente sanitario es la mamá, mal puedo valerme de ella si es analfabeta. Claro. Esto está demostrado que cuando un chico tiene su mamá analfabeta, las posibilidades de morirse se multiplican por 3. Así que empezamos a darle una respuesta concreta a cada problema concreto, sin esperar a ser un centro modelo único. No sabíamos que estábamos haciendo eso. Eso lo descubre un poco Monkever. Mientras tanto, yo tengo dificultades y tengo gente contratada, gente que ha dejado un trabajo para venirse conmigo. Luego yo no le puedo pagar y bueno, es una responsabilidad mía. Y saqué un crédito aquí en un banco y después saqué otro y después saqué otro y después se me cayó el sistema y tuve que hipotecar mi casa, me fundí. En mi casa no había papel higiénico, no había champú, pero yo mantenía 200 chicos. Y bueno, y eso le fue dando credibilidad también a la cosa y se fue sumando gente, porque la gente es solidaria, lo que no quiere es que le mientan, que lo estafen, que lo roben. Pero todos quieren hacer cosas bonitas y todos soñamos con hacer algo que y hoy perdure. Ya está todo encaminado. Gracias a Dios, sí. Sí. Sí, hoy nos ayudan muchas empresas. Ya un día apareció Coca-Cola y nos regaló $350,000 para hacer un edificio. Y después apareció Renault y nos prometió 10 edificios hace 10 años y ya van 9. Y ahora van a renovar, parece, con nosotros. Y después, y después, y después, y muchas empresas, y muchos particulares, y mucho movimiento en todo el país. Es bonito recorrer las salas de nuestro hospital porque tiene las placas con los nombres de las empresas, de los particulares, la Fundación Arcor. ¿Y cómo se pueden comunicar con ustedes para ayudar y demás? Y digamos esta necesidad que decías, que son de leche permanente, pañales permanente, claro, para el hospital, eso lo necesitan. Un costo importante. Toma un poquito de agua. Nosotros necesitamos más o menos 150, 1.500 estuches, cajas de leche en polvo por mes, 4.000 pañales. Cualquiera que quiera colaborar, hasta hablando bien ya se colabora. Ustedes, los periodistas, son heraldos de buenas noticias y Conin es una buena noticia. Así que hablando bien ya se colabora. Pero cualquiera que quiera colaborar un poquito más, que se contacte con nosotros, www.conin.org.ar, o hablándonos por teléfono al 0261, que es la característica de Mendoza, 420-5004, 420-3331, y hacerse miembro de la Asociación de Amigos de Conin con un pequeño monto, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, dice una de nuestras voluntarias, que es lo que vale una caja de leche, que podría ser una medida, dice ella, de eso, de solidaridad.
y saber que somos gente seria. Nosotros lo que queremos es una gran nación, un país grande, rico, poderoso, donde cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Creo, yo soy médico hace muchos años y soy médico de niños, que debemos terminar con el aborto indigno, con la prostitución infantil, con el maltrato infantil, con las enfermedades infantiles, con la desnutrición, con la discapacidad, con la pornografía infantil, que mutilan el rostro de nuestra civilización. Debemos procurar que cada niño tenga una escuela donde ir, un agente sanitario que lo asista y una dieta equilibrada que le posibilite un desarrollo físico y mental adecuado. Esto ya no depende de las posibilidades físicas o financieras. Esto es una cuestión de prioridad política. Claramente. Hagamos una gran nación. Claramente. Lo vamos Gracias, a hacer doctor. El día que entendamos que los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales, el empresariado y la comunidad, todas debemos trabajar como hermanos que somos. Muchas gracias. Gracias, gracias Abel por haber venido. Un lujo que nos dimos. Sí, un tiempo valioso porque viene con los minutos contados. Muchas gracias, doctor. Gracias. A ustedes. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos.